pleno auge. El extraordinario aporte turístico otorga a la ciudad su clásica fisonomía estival. En perfecta síntesis de buen gusto, dinamismo y luminosidad. En las playas la actividad es alucinante. El sol dora incansable la piel de sus adeptos. Un nuevo ataque neonazi en la ciudad de Mar del Plata. Personas con características neonazis. Yo nunca había conocido un nazi. A una cacería de brujas Mar del Plata se volvió. El ataque constante de un grupo fascista. No hay nazismo en Mar del Plata, es una locura. Están nazis. Mar del Plata hace unos cuantos años ya, que no es la ciudad feliz. Nos preocupa nuestra propia seguridad. ¿Te veían morocho? ¿Te veían con algún rasgo particular? Inventemos los nazis. Inventemos a los neonazis. Somos unos nazis, somos unos malditos, somos unos violentos. ¿Qué acciones concretas se van a tomar para que no haya un muerto? El objetivo para mí puntual era matarme. Antihumano. Basta de nazis en Mar del Plata. Sean anarquistas, nacionalistas, peronistas, radicales, no los respeto. Los quiero muertos y los quiero presos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Detuvieron en Mar del Plata a tres integrantes de una organización neonazi que había perpetrado distintos actos violentos de carácter racista y discriminatorio. En estos momentos llegó la unidad de traslado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y están bajando a los detenidos. Olea Alan Emanuel, nacido el 10 de octubre de 1998 en Mar del Plata, argentino. Paniagua Gonzalo Salomón. Nacido el 27 de febrero de 1992 en Necochea, argentino, empleado de la Armada en la base naval de Mar del Plata. Caputo Nicolás, nacido el 10 de septiembre de 1987, argentino. Caputo Marcos Daniel, nacido el 23 de junio de 1998 en Mar del Plata, argentino. Espagnuolo Giordano, nacido el 27 de marzo de 1994 en Santiago de Chile. Espagnuolo Giuliano, nacido el 7 de marzo de 1996 en Mar del Plata. Levchenko Oleksandr, nacido el 17 de febrero de 1995 en Kiev, ucraniano. Franco Martín Pozas, nacido el 25 de agosto de 1989 en Mar del Plata, argentino. Bien, vamos a dar inicio al juicio oral, seguido en la causa número 24.837/2015 de este tribunal. Mar del Plata hace unos cuantos años ya que no es la ciudad feliz balnearia, tenemos problemas graves. Para los jóvenes particularmente es una ciudad bastante hostil,
por el hecho de que no hay laburo. Sabes que aunque estudies, probablemente te tengas que ir a buscar laburo a otro lado. Tenemos, digamos, estamos en primer lugar del índice de desocupación. A las causas estructurales de este sistema que genera, digamos, exclusión, que genera pobreza y que genera violencia, tenemos nuevos problemas como el avance del narcotráfico que acelera y, digamos, es un caldo de cultivo complicado en una ciudad que tiene poco trabajo y también poco desarrollo de políticas sociales para contener también a la juventud. Desempleo, Mar del Plata, 9,3%, la ciudad con más desocupación de toda la República Argentina. Otra vez Mar del Plata en un podio que no es agradable. Mar del Plata está primero en desocupación. Y la desocupación, como decía Matías recién, no es solamente un número. No se puede hablar de una sola Mar del Plata, hay que hablar de dos. La Mar del Plata del verano y después tenés la cara de la desocupación, la Mar del Plata todo el año. Esa descomposición social creciente ha generado lo que las clases medias denominan la crisis de inseguridad. Políticamente, la derecha de este país utilizó como bandera el problema de la inseguridad recortándolo solo en el último eslabón. El último eslabón es el pibe que te viene a robar un celular. Pero jamás se enfocó desde el punto de vista social. Es un tema que nos viene preocupando muchísimo, que tiene que ver con la inseguridad. Denuncian que la zona se convirtió en tierra de nadie. Inseguridad en pleno centro de la ciudad de Mar del Plata. Es lo que nos está pasando, que estamos solos, a la buena de Dios. En cierta forma para mí ha sido un caldo de cultivo que le ha dado lugar a estos tipos que empezaron a plantear una ideología tan extraña, digamos, en términos de cuestiones autóctonas, planteándose en ciertos, algunos de ellos nacionalistas, como el nacionalsocialismo, y a partir de ahí encontrar un plafón, encontrar una sociedad que en algún punto, algunas cosas de lo que ellos decían, tenían andamiaje y respaldo. El contexto social, de desconformidad social, violento, les da digamos, un marco para que estos grupos proliferen y para que los que andan dispersos se reúnan y se agrupen en esto. Pero no porque estos grupos se nutran del PRO. Se llevan muy mal con el PRO, lo detestan, tienen críticas muy fuertes porque los tratan como vendepatria y porque son liberales. Y el nacionalismo con el liberalismo nunca tuvieron realmente punto de encuentro. Pero este liberalismo o neoliberalismo, produce un buen contexto para el crecimiento de estos grupos. Gracias por haber creído que juntos podemos construir la Argentina que soñamos. Mar del Plata es la mejor definición, es un pueblo con edificios altos. Fuera de temporada, los que quedamos en la ciudad somos siempre los mismos, nos conocemos todos. De hecho, a la gran mayoría de esta gente, tanto yo como otros compañeros, los conocíamos de circunstancias previas. Compartir los mismos lugares, los mismos recitales, los mismos eventos. Yo recuerdo a uno o dos de ellos nada más, de tenerlos como pibes, en realidad, como cualquiera de su edad, digamos. No había ninguna actitud, digamos, sobresalía o que uno le llame la atención, Sí recuerdo que cuando empezaron, digamos, a manifestar ideas fascistas, sí, sorprendió, pero digamos, no. A veces uno piensa que puede tener que ver con una necesidad más de identificación. La marginalización de la juventud, de la sociedad del no futuro que se vive acá en Mar del Plata fuera de la temporada, es que vemos que estos grupos han tenido facilidad para reclutar. Gente que necesitaba justamente eso, ¿no? Un apoyo, un lugar donde decir, bueno, estos son mis amigos, esta es mi familia, ellos me van a apoyar siempre, con ellos no me va a pasar nada.
ha sido muy diverso siempre, porque gente de todas las edades, venía gente bastante más grande que nosotros, que hacía mucho que no encontraba un lugar que le pareciera amigable. En ese momento todos los lugares eran más o menos iguales, tenían la misma estructura, las propagandas, las marcas de las empresas de cerveza, o de etcétera, y nosotros queríamos tener otro tipo de perfil. ¿Eso es acá? Sí, me fijo igual. Lo tengo. O sea, había personas trans que venían, por ejemplo, y era algo bastante raro. Yo, de hecho, todavía no estaba tan acostumbrado, pero bueno, obviamente nos acostumbramos y fue maravilloso. El lugar era abierto a toda la diversidad, ¿no? Los primeros recuerdos que tengo son tipo en el 2005, 2006. Ya se sabía en ese momento que había un grupo que era recontra mínimo. También es una estrategia, me parece, como un mecanismo defensivo que teníamos de no tomarlo como algo contra lo que había que enfrentarse. Había otro grupo, bastante anterior, que se conocía como División Costa Atlántica, que era una especie de desprendimiento de grupo fascista neonazi de Buenos Aires. Y funcionaban acá. Ya habían hecho por el 2010 algunas pintadas. Y hacían, o sea, una especie de manifiesto, un comunicado que lo pegaban en las inmediaciones de la Plaza Colón. Y de hecho se juntaban en la Plaza Colón. En esa época me acuerdo que no se podía pasar por la Plaza Colón. Quizá no llegaban a, o no nos enteramos, no llegaban a la violencia física, ¿no? Que fue lo que empezó a pasar unos años después. Bien, aprovecho la oportunidad para decirles que todo este juicio va a ser grabado y filmado. Allí las imágenes de lo que pasaba afuera, en el Tribunal Oral Penal. Lo que se tiene que determinar básicamente es si estas personas que están en el banquillo de los acusados conformaban o no una banda neonazi. Todo esto fue una causa armada por sectores de sectores de izquierda y sectores del kirchnerismo. Sabemos que durante años se efectuaron los juicios por la verdad, que tuvieron que ver con la represión de la última dictadura militar, y se encuentran los organismos de derechos humanos o los pseudoorganismos que actualmente se encuentran totalmente desprestigiados, con que no tienen más materia prima. Como no tenemos más militares de la dictadura para meter presos, construyamos otro enemigo, construyamos a los nazis. Gracias. Cristian Moix. ¿A quién está? Cristian Moix. M-O-I-X, Cristian. Moix, con X. Sí, M-O-I-X. El primer recuerdo de mi vida es ingresar a la cárcel de Devoto. Y ese día es la primera vez que recuerdo ver la cara de mi padre. Mi madre me dijo, vos cuando seas grande vas a ser abogado. Con los años terminé siendo abogado. Y durante los primeros años, cada vez que lograba darle libertad a una persona, es como que le daba libertad a mi padre. Muchas veces me preguntan, ¿y vos qué has defendido a gente de política? ¿Cómo podés defender a gente de extrema derecha? Porque también puedo defender a gente de extrema izquierda. Porque si vos me decís, si le hubieran dado juicio al Che Guevara, ¿lo hubieras defendido? Por supuesto que lo hubiera defendido. Ahora, si me decís, ¿hubieras defendido a Videla? Por supuesto que lo hubiera defendido. A Videla lo mataron en la cárcel. Hágase comparecer al testigo Navarro. Tome asiento. Usted conteste mirando al micrófono, así sus respuestas son grabadas y filmadas. ¿Cómo surgieron? Los grupos de choque, propiamente dicho, son el resultado de la mano de Carlos Gustavo Pampillón. Para mí hay como un autor ideológico máximo en la ciudad, que es Carlos Gustavo Pampillón. El autor intelectual de todo era Carlos Pampillón. Era Pampillón. Es Carlos Pampillón. Carlos Pampillón. 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 Carlos Pampillón. Carlos Pampillón. 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 Carlos Gustavo Pampillón. Bueno, estamos en Mar del Plata. Soy Carlos Pampillón. Es de necio decir que todo lo que hiciste está bien. Y creo que todo lo que hice no estuvo bien.
pero lo hice con el corazón. Tienes un cincuentón que reivindica el terrorismo de Estado durante los años 70 y pre a los 70. Y siempre remontándose a los valores patrióticos que se construyeron supuestamente bajo el ala de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia Católica. Nacionalista, católico, defensor del orden, de las fuerzas armadas y policiales. No soy nazi, no soy fascista, yo soy sanmartiniano, católico y de Rosas. ¿Quién soy yo para decirle a un nacionalsocialista que quiere estar conmigo que no puede estar, o a un radical que no quiere estar? Mientras que defienda la patria. Casi todos somos sanmartinianos y rosistas. Las diferencias eran mínimas. El delincuente que sirve es el delincuente que está preso o está muerto. Para mejor seguridad, les damos condiciones dignas de trabajo a los efectivos policiales. Entonces los delincuentes paguen en la cárcel o mueran bajo las balas policiales. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva la fuerza armada! Si hay tantos artistas y tanta gente en el mundo que defiende a las abuelas de Plaza de Mayo, que la banquen ellos. Nosotros el apoyo se lo vamos a dar a la gente de bien, no a esa delincuente. Gracias, Carlito. El Consejo Deliberante de Mar del Plata decidió quitar el cuadro en homenaje al primer héroe de Malvinas, el capitán Pedro Giaquino, que murió el 2 de abril de 1982. En el Consejo Deliberante estaban los cuadros de los caídos en Malvinas y de los desaparecidos en la dictadura. Cuando aparecen nombrado en una causa Capitán Giaquino como partícipe en delitos de lesa humanidad, el presidente del Consejo Deliberante decide bajar el cuadro, porque bueno, no podía convivir con las fotos de los desaparecidos alguien que está en causas de delitos de lesa humanidad. Bajan el cuadro de Giaquino porque las abuelas de Plaza de Mayo se convirtieron en una sociedad de recaudación a través de Bonafini, un personaje nefasto. Presionan al Consejo Deliberante de Mar del Plata para que saque el cuadro de Giaquino. Encuentran una causa, un aglutinante, que es volver a poner el cuadro de Giaquino. La secretaria del señor Artime nos prohibieron el ingreso a todos los patriotas que están acá porque nos dijeron que somos violentos. Lástima que no está el señor Artime acá para decírselo en la cara, porque estuve esperando. Ahí viene el cobarde Artime. Se lo quiero decir en la cara. El señor Artime nos prohibió el ingreso a través de su secretaria. Tuvimos que entrar a la fuerza, señores. Así que acordate bien de mi cara. Carlos Pampillón, te lo digo, no respondo a nadie políticamente. Por eso es que no me dejás entrar. Porque no sabés de dónde vengo. Y tengo huevos que vos no tenés. Por eso bajaste la foto de un héroe. Porque sos un cagón. Las formas democráticas de pedirlo son otras y no son interrumpiendo la sesión ni tomando el consejo. Ahí Pampillón empieza a tener un protagonismo mayor. Forma lo que es el FONAPA, Foro Nacional Patriótico, donde empieza a agrupar a diferentes personas de diferentes edades y demás. Nacionalista, fascista, totalitario, homófobo, todo, ¿no? O sea, un fascista. El FONAPA no era nazi, somos nacionalistas. Él mismo decide formar dentro de su organización una ala juvenil, entre comillas, que es lo que se conoce como la Giaquino. La Juventud Nacionalista Argentina, la agrupación La Giaquino. Estamos juntando firmas, tenemos muchísimas adhesiones y estamos juntando muchas firmas. Estoy orgulloso de los argentinos que dejan la tibieza y vienen a firmar, con solo explicarles o poner una marcha militar. ¿Cómo fue la respuesta de los jóvenes? Contanos cuánta gente, de cuántos chicos te llevas datos para llamarlos en la semana. Mirá, ¿cuántos en número te puedo decir? Y son muchos. Realmente es una gran felicidad y otra sorpresa más. Muchos chicos que se quieren sumar a FONAPA, a la Giaquino. Mr. President, how are you? ¿Cómo está la democracia? ¿Cómo está la democracia? Todo está muy bien, no hay nada que temer. Todo va marchando como debería ser. Acá los pibes se empoderaron. A
Acá hubo alguien que les dio una base firme y le abrió la puerta adentro. O sea, el picaporte estaba del lado adentro, no estaba afuera. Carlos Pampillón fue cabeza de esto. O sea, si vos escuchás los videos, todo fue el... Y vamos a hacer en la plaza y vamos a hacer recitales de rock y vamos a ir a buscar porque los grandes no se atreven. Vamos por los jóvenes. Le quiero dar un mensaje muy claro a todos los que están en actividad y que se han enterado de que hoy veníamos al Monumento de la Base. Y que realmente son unos verdaderos cagones. Es muy cómodo quedarse en su casa. La solución está en buscar a la gente joven, enseñarles la historia, porque si vamos a esperar que los viejos dinosaurios o que la gente que dice que es nacionalista haga algo, no hacen absolutamente nada. Vamos a hacer un festival de rock acá en la puerta de... acá en la entrada de la base naval. Ustedes lo que hicieron, lo que hacen ahora, es verdaderamente de maricas. Ustedes son un insulto para los uniformes y para las instituciones de mi patria. Yo me la juego por ustedes y ustedes no se la juegan por nada. ¡Viva la patria! Y voy a buscar a los jóvenes. A los dinosaurios, quédense metidos adentro de la cueva. Él se gana una parte de la simpatía del público marplatense. No nos olvidemos que Mar del Plata ha sido, tiene tres bases militares. Las tres fuerzas armadas están representadas en la ciudad. Esto empieza a crecer un poco. Empiezan a tratar de reclutar chicos en los colegios, menores. Empezó a buscar, efectivamente, una base social que milite para él. Y la encontró ¿en dónde? Y en el mismo motivo de todo. En una juventud sin perspectiva, en una juventud que no encontraba una base identitaria clara. Tener un espacio, de contar con un espacio político, como era la FONAPA, de contar con viejos dinosaurios que se sentían empoderados, policías retirados, militares. Alguien aglutinó todo eso que estaba disperso y fue a partir del accionar del FONAPA. Hay otra juventud, gente. Axel, ¿todo bien? Bien, todo bien. ¿Estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? Estudiando. ¿Todo en orden? Muy bien. 88, o sea, 2-8 u 8. 8 solo. 8 solo, perfecto. Linda decoración. Esto no está preparado para esta reunión. Esto es así. Así es la casa de Nico. Estoy mostrando que somos gente normal, mirá, no hay ningún saludo extraño. No tenemos ningún horno, ninguna cámara de gas. Estamos en reunión del FONAPA, acá con los compatriotas. Es la canción de Heidi. Tomate, ¿no? Con esta imagen. Mostrá a los muchachos, por favor. Su tarea, su rol era más de fuerza de choque, ¿no? De guardias de seguridad, si se quiere, cuando Pampillón hacía una de sus intervenciones ruidosas que suele hacer. Los chicos que hicieron la seguridad. Se entrenaban físicamente, practicaban artes marciales, están algo ligados con un grupo de MMA que también practicaba este deporte y de hecho a varios de ellos se los vieron en algunos actos con Carlos Pampillón. Como una colectiva, ¿no?, que nuclea a todos los grupos, ¿no?, que se llama Skinhead Buenos Aires. Y ellos, en un momento, hay un video donde en un asado en Camet, Alan plantea abiertamente a la cámara, alguien está filmándolo, plantea que van a traer a Skinhead Buenos Aires a Camet. Bueno, nos comimos un buen asado en Camet, estoy estrenando el nuevo video. No sé cómo saldrá este teléfono. Maxi, ¿qué te pareció? Muy bueno. ¿Cómo salió? Buena carne. ¿Limoncito? ¿Vos qué limoncito, la puta madre? Eso. ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? Sin tapar, ¿vos quién sos? Tori Pampa. Tori Pampa, carajo. Limoncito, la pelota. Alan. ¿Qué tal salió el asado? Espectacular. Esto va a ser privado, me imagino. No, lo voy a publicar. Da la noticia.
¿Qué vamos a tener en Mar del Plata oficialmente? FSBA. ¿Qué significa? Mar del Plata Crew, Frente 15 de Buenos Aires. Bueno, y Pampillón los acompaña como corresponde. Como siempre. ¿Cabe? ¿Todo en orden? Todo bien. Saludos para Heidi. Heidi. Qué copada remera. Pequeño masón. No, bien católico, una cruz hermosa, divina. Muy bien. Bueno, muchachos, ¡viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! La práctica y el discurso, en el caso de la gente del FONAPA, lo conocía porque habían sido muy visibles. Se los involucra mediáticamente, pero sin mayor avance judicial, en un atentado contra el Monumento de Memoria, Verdad y Justicia, que yo incluso había participado en su inauguración en la base naval. Claramente ahí se lesionó una cuestión muy sensible para toda nuestra sociedad, que tiene que ver con la memoria, la verdad y justicia de lo que sucedió durante el golpe militar. Y acá estamos con mi hermano Cristian mostrando que queremos la verdad completa. Los terroristas también mataban y no veo que nadie sea juzgado. Solamente juzgan a los militares. No queremos ni odio ni revanchismo, solamente la verdad completa. Tenemos entendido que gente cercana a alguna agrupación que reivindica al capitán Chiachino, que está denunciado como haber sido partícipe de un grupo de tareas, se han adjudicado este hospital. Otro de los casos por los cuales es reconocido y él mismo se autoincrimina es cuando había un problema fronterizo con la hermana República de Bolivia. Y en febrero del 2014 se produce el atentado contra el centro de residentes bolivianos, que se les incendia el portón y se les hace un escrache con leyendas en el paredón del centro de residentes. Una polémica desatada a más de 2.000 kilómetros de Mar del Plata generó la inexplicable reacción de quien realizó una pintada discriminatoria y amenazante hacia los bolivianos. Relean la pintada que nosotros hicimos ahí en el centro de residentes bolivianos, porque en ningún momento incita al odio, ni en ningún momento ningún miembro de mi agrupación habla de racismo o xenofobia. La verdad, siempre cuando hicimos cosas las reconocimos, y de hecho yo estoy orgulloso de haber hecho la pintada, o que los chicos hayan hecho la pintada, son jóvenes. Que me hago cargo de haber liderado, que estoy orgulloso de haber liderado, y de los integrantes. Canciller negando la invasión boliviana, y no lo digo con desprecio, son todos hermanos latinoamericanos. Yo me pregunto, con un símbolo de pregunta, ¿qué hermanos? Para mí es un orgullo estar aquí compartiendo este acto con la familia Biondini. Un aplauso para... decir que estos son vestigios de lo que pasó en este país. Para mí nunca se fueron los milicos. Argentina tiene una mentalidad milica. El típico argento tiene una mentalidad milica. Cuando le prohibieron usar la esvástica, él empezó a usar el 7. Bueno, Biondini fue preso por haber hecho una marcha neonazi en Capital. Estamos en el Club de la Vaca. El Club de la Vaca es un grupo de amigos que se reúne en la casa de otra persona y... Aceliten. Va a proceder. A descubrir. Oh.
gracias a Dios no estaba ese día, porque se hubiesen agarrado de eso toda la vida. Nada, un club de amigos, se encuentran cada, una vez por mes a comer asado. Con la diestra en alto, con camaradas, sí, Heim, sí, Heim, sí, Heim, esto era algo que faltaba acá. Ahora sí estamos identificados. Pampilión, justamente, que estaba acusado por dos hechos. Uno contra la comunidad boliviana, otro contra un monumento a la memoria. Había pedido desde su defensa que se realizara justamente una probation. Y este era el hombre que había propuesto a través de su defensa, allí saluda a su abogado defensor, que no vaya a juicio oral y público. Hubo una definición en la audiencia que justamente le pone algunos elementos que tiene que cumplir para que se pueda aceptar esta probation. Por ejemplo, no participar en política, dejar el FONAPA. Y quiero destacar y quiero agradecer la imparcialidad de este tribunal. No sé si se puede hablar con este ruido, ¿no? Yo la... Bueno, aprovechando estas manifestaciones de esta gente, reivindico la memoria completa. También que se investiguen los asesinatos cometidos por montoneros y herpianos, que no tienen justicia en Argentina. A partir de un problema que tiene Alan Olea, porque bueno, es mayor, adulto, tiene 27 años y se puso de pareja con la hija de Pampillón, que tiene 15. Ahí tuvieron un conflicto, Pampillón lo denuncia, la hija también a ellos por violencia y todo un tema ahí complicado. Eran dos hombres disputándose el amor de la hija. Alan Olea decide reclutar otro grupo de jóvenes. Y forman otra agrupación que es Bandera Negra. Alan Olea. Gonzalo Paniagua. Ahí está Gonzalo. Gonzalo Paniagua. Levchenko, el rusito. Ahí está el rusito vestido en campera negra. Nicolás Caputo. Marcos Caputo. Giordano ahí atrás. Y Juliano. Pagnolo. Franco Posas. Los nombres en general, los que más resaltan, son siempre los mismos. Alan Olea, Gonzalo Paniagua, Franco Posas. Nicolás Caputo y Marcos Caputo. Y había una especie de ala femenina, que es lo que se considera, o lo que ellos llamaban Rosas Rojas. Estaban Maylene Pampillón, Natalie de Santo, y la banda del rusito, Alexander Levchenko, Giuliano Spagnuolo, Giordano Spagnuolo y el francés, que no sé el nombre real. No eran todos iguales. No eran todos iguales. Por lo que yo venía viendo, lo que más pesos tenían ahí eran Ana Olea y Gonzalo Paniagua. Yo me voy a remitir pura y exclusivamente a la verdad, porque la verdad que estoy enojado, indignado, me siento impotente por todo esto, lo que pasó. Ya con un tinte fascista mucho más abierto, de hecho ellos se reivindican fascistas ya abiertamente, a diferencia que en la Yachino o el FONAPA, que decían ser nacionalistas. Se reivindican fascistas, empiezan a reivindicar simbología fascista. Es verdad que tengo un tatuaje, hubo una foto que estuvo dando vuelta en las redes sociales. Fui joven, sí, es verdad que atravesé por varias tribus urbanas y sí, es verdad que me hice eso, pero como se lo puede hacer cualquier adolescente como forma de rebeldía, como forma de llamar la atención, como forma de sentirse poderoso o sentirse rebelde, pero todo producto de la adolescencia. Fui joven, sí, es verdad que atravesé por varias tribus urbanas y sí, es verdad que me hice eso, pero como se lo puede hacer cualquier adolescente como forma de rebeldía, como forma de llamar la atención, como forma de sentirse poderoso o sentirse rebelde, pero todo producto de la adolescencia. Franco Martín Posas.
marginal, un poco marginal, no por una cuestión de económica, sino porque no se puede incluir dentro de la sociedad. Y entonces, bueno, él en un momento se sintió parte del movimiento anarquista. Es un chico que fue de todo a lo largo de su vida, fue mutando muchas veces. Para la época que yo lo conocí, él se reivindicaba skinhead antifascista. ¿Cómo puede un pibe hacer la transición de pasar de ser, digamos, anarquista a fascista? Y llegó al punto de tapar su tatuaje que tenía en el pecho, tatuaje anarquista, con el águila imperial. En la vereda se levanta la remera y me muestra que se había tatuado el águila imperial. De la necesidad de atención o contención, ¿no? Siempre fue alguien que buscó ser aceptado, que ser respaldado por algo o por alguien. Y se volvió quizás uno de los más violentos, ¿no?, del grupo. Es uno de los que posibilita los inicios de los ataques. Hay lo que nosotros llamamos en su momento lista negra, que es un perfil en Facebook en el que se dedicaba únicamente a publicar perfiles de compañeros o conocidos. ¿Y cómo marcarnos? Eso era. ¿Cómo marcarnos exactamente? La mayoría eran conocidos o amigos o algún vínculo tenían con Franco Pozas, que también se movía en ese ambiente. Estaba en Playa Grande. Desde atrás se me acerca una persona que me pregunta qué tengo tatuado en la nuca. Yo en la nuca tengo un tatuaje que dice ni sumisa ni devota. ¿Ni sumisa ni qué? ¿Qué dice tu tatuaje? Me doy vuelta y le digo ni sumisa ni devota, ¿por qué? Y se acerca por mi izquierda y me muestra su tatuaje del águila del Tercer Reich. Y me dice, mira el mío, qué lindo que es. Tené cuidado porque en Mar del Plata somos muchos. Pasa al mundo entero, no a la guerra, hagan el amor. Por favor, es lo único que les pido. Salen de noche, estos grupos empiezan a hacer estos ataques nocturnos que ellos le llaman cacerías. Donde salían por la noche en un auto a buscar a un enemigo. Y toman un objetivo, se bajan y lo golpean, lo agreden, lo increpan, lo intentan darle miedo. Han agredido gente homosexual, han agredido gente por el color de piel, han agredido militantes. Y... No son solamente personas que eran discriminados por esta banda por ser feministas, kirchneristas, anarquistas, comunistas, sino que eran militantes de los derechos de esos colectivos. Quiero decir, o sea, no parece que había un programa de decir, bueno, hoy le pegamos a esta gente, la semana que viene salimos a... Era, o sea, cada tanto, ¿no? Y nadie saltaba realmente, ni yo mismo lo hice, fue como... Era información que te llegaba de costado, ¿no? Pero como no te pasaba al lado, nadie se involucraba realmente como para pensar estrategias para prevenir y para denunciar. Volví a un recital con dos compañeros y nos interceptaron tres personas, Alan, Cabe y Rodrigo Santos. Empezaron a apurar a nuestro amigo, a amenazarlo, hostigarlo a que hiciera el saludo nazi, con facas, cuchillas, no sé bien qué era, y unas manoplas. Empezaron a sacar la ropa, a mostrar el físico, qué sé yo, como para intimidar, supongo. A un compañero le llegaron a marcar una esvástica en la mano y a cortarle la cara con un cúter. Por otro lado, había otro grupo, que nosotros le llamamos la banda del Rusito, que son todos inmigrantes, ¿no? Dos que le dicen los chilenos, el francés. Y el rusito, que es, se llama Alexander Levchenko. Empiezan a deambular por la zona de La Perla, considerándose que es como su zona, ¿no? Y empiezan a atacar a algunas personas trans de la zona, sobre todo las que no eran argentinas, o sea que hay una doble discriminación. Todos los días una chica trans sufre un ataque de discriminación, física o verbal. Alexander Levchenko, alias el Rusito, que en una oportunidad me quiso golpear a mí, pero teníamos un problema de tamaños. Me gritaba puto judío, volví al gueto. Y lo único que faltaba, lo dije encima, lo tomé como... Si me falta que me digas negro y comunista, ya está todas las comunidades juntas, ¿no? Pero bueno. Y venía con un palo y justo en el invierno, y bueno, yo tenía un sacón largo y me pegaba con el palo y a medida que me pegaba se le iba rompiendo el palo. Y cuando llegamos al final del palo, ¿qué hacemos? Después, bueno, siempre perseguía a mi compañera Tamara
a Tamara de las Almas Morapaz. Ella vino llorando a mi casa a tocar el timbre para decir que por favor la ayudara, que estaba... eran dos. ¿Sabe quiénes eran? Sí, Levchenko y Spagnolo, uno de los Spagnolo, el más grande. El más grande. Tenía golpes en la espalda marcados, dos aberturas en el cuero cabelludo, profundas, un corte en la pierna y en la mano derecha. La buscaban contra ella, que era la más vulnerable dentro de las vulnerables, ¿no? O sea, era muy chiquitita, muy indefensa. Tamara, lamentablemente, falleció. No por los golpes ni demás, sino porque, bueno, tenía algunos problemitas de salud y demás. Y estamos en la investigación de a ver qué pasa. Yo tenía una feria de difusión de ideas libertarias en la peatonal, que hacíamos todos los fines de semana. Y bueno, en el marco de una de esas ferias de difusión, yo estaba, ese día había ido solo con mi compañera, los veo acercarse. Un grupo de ellos, aproximadamente también 6-7 personas, nos patean la feria en el medio de la peatonal, en el medio, enfrente de la catedral, o sea, uno de los lugares más transitados, o sea, que tenían total impunidad. Y en ese momento Paniagua me propina un golpe en el rostro de puño e inmediatamente intercede la policía. Echándome a mí, cuando yo tenía incluso un permiso escrito por la municipalidad para desarrollar la actividad. Recuerdo que me menciona un policía que le agradezcamos, que me había salvado la vida porque uno de esos chicos era campeón de jiu-jitsu. Refiriéndose a Alan Olea, quien practicaba jiu-jitsu, si bien no era campeón de nada, cosa que nos hizo mucho ruido después porque dijimos, pero esperá, si estos policías acaban de llegar, ¿cómo saben que el muchacho practica jiu-jitsu? Empezamos a alertarnos, ¿no? La urgencia, ¿no?, de empezar a juntarnos para generar un espacio que nuclee a todos para poder hacer las denuncias correspondientes y asistir a las víctimas, ¿no? Entonces convocamos a lo que hoy se dio en llamar Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo. Lo que hicimos fue reunirnos en esta Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo, que tuvo la particularidad no de ser una multisectorial de organizaciones como Frente Político, sino que fue, había muchas organizaciones con una diversidad política importante. Partidos políticos de casi todos los espectros, salvo la derecha, estaban en la asamblea, vecinos autoconvocados, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos. Nosotros lo que hicimos fue recabar la información de todos los hechos, desde el ataque a la base naval, desde el centro de residentes bolivianos y después el caso de Tamara, el caso de este chiquito que le habían tatuado a la mano, los primeros, me estoy pensando, ¿no? Y logramos hacer algo que es muy interesante y exactamente lo opuesto a ellos, que es tomar como un valor la diversidad. Estaba muy en juego cómo llamarlo también. Decidimos que sea asamblea por esto que es abierto, que todos tenemos voz y voto, que hay una horizontalidad. Decidimos que sea por una, que sea por la positiva, ¿no? Por una sociedad sin fascismo. Para ver qué íbamos a hacer, digamos, al respecto de esta cuestión que ya estaba pasando a mayores. La primera asamblea ocurre después del hecho más violento, que fue el hecho de Plaza España, donde casi matan a un joven. En esta ciudad en particular, si bien hay bastantes espacios públicos por ser una ciudad turística, para la juventud en particular están bastante limitados en general. Y que muchas veces pasa que terminás en espacios abiertos como en plazas y lugares así, y esta es una de ellas, la Plaza España, acá nomás de la costa. La Plaza España venía siendo un punto de, o sea, un territorio, no sé si decir disputado, pero bueno, de alguna manera como que uno de los grupos neonazis se lo había apropiado. Sí, acá, mismo donde yo estoy parado, que ya no se ve más, ellos para marcar territorio decidieron hacer una pintada bastante grande, que decía bandera negra, fascismo en rebeldía, fascismo en libertad. Esa era su frase. Ellos vivían en ese momento, vivían en una especie de comunidad acá a dos cuadras sobre la avenida, cosa que nosotros nos enteramos justamente ese día. Ese día tuvimos nos juntamos con los chicos, todos los 24 de cada mes se hacen esta manifestación anti-Monsanto, así que íbamos todos para ahí. Había una marcha que se llama los 25 contra Monsanto, que en ese momento no se hizo un día número 25, se hizo un 24, por el hecho de que al día siguiente había elecciones. Este domingo llega la votación más importante. Los argentinos eligen a su próximo presidente.
era temprano todavía. No, nos pusimos a charlar, a hacer tiempo para volver a la actividad. Y nos quedamos acá con algunos compañeros y compañeras. En ese momento pasa por la vereda de enfrente Maylén Papillón, Natalia de los Santos y una tercera chica que no sé quién era. Y una tercera chica que no pudimos identificar. Maylén cruza junto con la chica. La chica queda en la parte del pasto. Maylén viene derecho hacia Rodrigo Vila. Intercambiamos insultos y Maylén salta a pegarme, cosa que yo me cubro. Se hace bolita, se achica porque no podía responder ante una mujer. Ahí retroceden, se empiezan a ir haciendo el saludo nazi, diciendo Seid Heil, van a morir, Antifa, van a ver. Y se van caminando. Yo agarro, le digo a los chicos, las voy a seguir. Y veo que entran en una casa. Maylén entra y habrán sido 5, 10 segundos. Fue muy rápido como salieron. Al primero que veo salir corriendo con dos a la nolea. Y lo que sí llegué a ver que tenían como palos en las manos. Cinco minutos después... Vemos a todos estos tipos que venían con los palos. Palos de PVC rellenos con cemento. Unos tubos de PVC pesados, que se notaba que tenían algún material como cemento o concreto adentro. Un grupo de aproximadamente 20 personas. Venían en bloque organizado, venían directamente hacia nosotros a agredirnos. En ese momento es que decidimos correr. Nos sacan a correr. Alcanzan a mi compañero Santiago Robledo. Ahí fue que frenamos. Volvieron a defender a mi compañero para rescatarlo y evitar que lo sigan lastimando. Y en ese momento es en el que Marcos Caputo me toma, me hace una llave en el cuello para impedir que me pueda escapar del lugar. Intenta tirarme al piso. Yo en ese momento me tomo de un árbol para evitar que me tire al piso. Pero antes de poder reaccionar, viene el hermano, Nicolás Caputo, y con un palo de un tubo de PVC relleno de cemento, me golpea dos veces en el brazo. En la segunda me quiebra el brazo, por lo cual me suelto. Yo lo agarré de la bota a Lucas, lo traté de sacar de ahí. Me agarra de un borcego, intenta sacarme, pero debido a que habían formado una especie de perímetro de defensa para evitar que me socorran, me empezaron a intentar golpear, los esquivé y me dijeron que me vaya, que el objetivo era él. Y ahí es donde me empiezan a golpear, yo estando totalmente desvalido, sin posibilidad de defenderme. Y ahí es cuando ellos empiezan a propinarme golpes en el rostro, en el cuerpo. Quedó Lucas a merced de los golpes. El objetivo para mí, puntual, era matarme, básicamente. Yo sentí eso. Me siguen golpeando hasta que un trapito, creo que era yo, la verdad no... No lo recuerdo bien, porque bueno, en ese momento, en el medio de la agresión, hay cosas que no recuerdo bien, pero en un atrapito, mujer que se tira arriba mío, al grito de paren, paren, que lo van a matar. Ella me dijo que al principio no se querían meter, porque eran un montón, pegándole a uno solo, y que después sí se metieron. Estaba ella con otros dos cuidacoches y se metieron porque si no lo mataban. Los efectivos policiales llegan y no se llevan a los agresores. O sea, los detienen, los revisan, ellos ensangrentados y todos acusados. Incluso dos compañeras estaban ahí en el momento. Fueron, los acusaron, los señalaron y dijeron, ellos fueron los que acaban de agredir a un amigo a dos cuadras. Y yo le digo, ¿cómo los dejás irse así, como si nada? ¿Y yo qué hago ahora que tengo que ir con ella y estamos solas? Y bueno, andate para el otro lado, me dijo la policía, y ellos se fueron. Yo les dije, ¿por qué no se lo llevan? No, porque ellos tienen retroactivos, me dijo. A ellos hay que dejarlos libres porque tienen retroactivos. Después, con el tema legal, tuvimos la posibilidad de averiguar qué era esto de los retroactivos, y ni la policía, ni el Poder Judicial, ni nadie nos supo decir qué era esa figura, no existía. Hay una vinculación que tenía la policía con este grupo también, y eso, bueno, hay que investigarlo, o sea... Una pregunta, ¿por qué no lo denunciaste en la justicia esto? Porque durante los autocuartelamientos de la policía bonaerense, unos años antes... Pampillón, quien fue líder de FONAPA, bueno, fue medio como vocero en el momento en el que la policía hizo como una especie de paro y sabíamos que tenía muy buenos vínculos con las fuerzas, ¿no? Por lo cual tampoco me dabas seguridad ir a dirigirme a una comisaría de la policía bonaerense a hacer la denuncia. Siempre defendí los derechos policiales. Siempre me preocupé por la problemática de la policía, lo voy a seguir haciendo. Yo me ofrecí
y fui la voz de ese reclamo policial. Bueno, el petitorio es bien claro y conciso, porque la gente debe saber que los policías no pueden cumplir porque el gobierno no le da el apoyo político real. ¡Viva la patria! Pasa que hay una relación con cierto sector de poder que en este momento es más poderoso que antes, ¿no? Porque ahora están relacionados con la gestión de alguna manera, ¿no? Después del ataque que yo sufro, ese hecho tuvo bastante relevancia, bastante llegada, que es lo que motiva después a la primera reunión o re-reunión de lo que fue la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo. Planteando de que había que desarrollar una movilización en la sociedad y generar una clarificación, que esos grupos eran neonazis, porque si efectivamente se legitiman estos grupos, luego militar, movilizarse, tener ideas ligadas a la diversidad, al feminismo y demás, va a ser muy difícil. Y a partir de ahí organizamos una marcha, logramos justamente en esto de la variedad y la diversidad que más de 2.500 personas se convocaran. Cientos y miles de marplatenses marcharon por las calles de la ciudad contra los grupos neonazis. De diferentes sectores de la sociedad. Se nos tildaba de que estábamos inventando algo, se nos tildaba de que estábamos, de que era una movida política. Y fuimos muy flexibles en nuestra táctica para lograr que los distintos poderes del Estado, que venían haciéndose bastante los distraídos con este tema, tengan que ponerse a trabajar. Que están amparados por la fuerza de seguridad y porque están amparados por el propio poder municipal. ¿Por qué se presenta como candidato? ¿Por qué me presento? Porque quiero una ciudad ordenada, limpia y segura. Escrachando el municipio por la complicidad, o por lo menos por la inacción de las nuevas autoridades y también a la comisaría primera, porque siempre lo que vimos es en todas las acciones que cuando venía la policía se ponía del lado de los agresores y no de los agredidos, ¿no? Nosotros peleamos permanentemente por desarrollar movilización en función de que le suelten la mano a todos estos grupos y que poder meterlos presos. Después de esa marcha, cuando los periodistas le preguntan a Arroyo sobre qué pensaba de la marcha, ¿no? Dijo, nazis, yo no sé que haya nazis en Mar del Plata. El tema del cambio de gobierno y eso le sirvió bastante también, porque hubo mucho silencio, el intendente. Arroyo lo había apoyado a Pampillón en la formación del Eje Chino, porque tampoco estaba de acuerdo que sacaran el cuadro. Habían tenido a los propios nazis festejando en el búnker de Arroyo cuando habían triunfado. Ellos empiezan a ver que había alguien afín a sus ideas que iba a llegar al poder. Saliendo de mi casa a media cuadra de la Plaza Colón, voy caminando por la calle Moreno, llegando a un local de empanadas típicas de la zona, me meto a comer dos o tres empanadas. Veo a alguien que me parece reconocido, empiezo a mirar bien, lo reconozco y dije, me voy. Me voy comiendo una hacia las afueras, voy llegando a la esquina, pleno microcentro marplatense, a dos cuadras de la peatonal. Voy caminando y veo que él sale. Conocido como el chileno entre los grupos fachos, sí. Sale él y uno o dos más. Y es todo lo que me acuerdo de ese día, salvo un dolor en la cara a esta altura y como algo viscoso, que después me enteré que era sangre. El próximo recuerdo que tengo es despertarme dentro de un tomógrafo del hospital regional. La médica me dice, mirá, estás acá, te pasó esto. Digo, ¿qué me pasó? Te peleaste, me dijeron. Y bueno, resulta que yo no me había peleado. Me había agarrado el chileno, de apellido Españolo.
ese golpe que usted alcanzó a sentir, ¿le pudo producir todas las lesiones que después? No, con un golpe solo, no, con un golpe que yo siento más o menos a esta altura, cuando está el pómulo, me desmayás, me tirás al piso, pero después yo estaba pateado, tenía la cabeza un poco lastimada, tenía el pecho como si me hubieran pateado en el pecho. Me habían agarrado, me habían golpeado entre 3 y 4 o 5 personas con unos tubos rellenos de... unos tubos de PVC, los tubos de agua, rellenos con concreto adentro. Me habían pegado en la cara, en la boca, en los dientes, me habían pateado en el piso, me pegaron en la mano, me dejaron un hueso sobresalido, tengo pérdida de piezas dentales. Nosotros somos recién ingresados en el proceso. Esta querella tenía otros profesionales que la representaban. Bueno, las características del grupo hoy se podría decir que por lo menos son preocupantes. Cuando la agresión se transforma en una agresión física es cuando estos grupos empiezan a preocupar. Y es muy interesante ver cómo dan excusas en la que quieren presentar a un grupo de potenciales asesinos como integrantes de una ONG caritativa y de preocupación social. En el ideal, o sea, no, nunca se llegó a completar, se llamaba Bandera Negra. Se podría trabajar asociación civil o una ONG. Bandera Negra esencialmente fue una organización que pretendió orientar a jóvenes de formación de centro derecha y nacionalistas hacia trabajo social, esencialmente. Es decir, ir a romper cabezas, perseguir gays, perseguir personas trans, perseguir minorías étnicas, era algo que podía entenderse como de bien público y de buena gente. Tenemos claro que esto fue una organización, tenemos claro que actuaban conjuntamente entre ellos para atacar, para dañar. Porque en Auschwitz acribillaron 1.300.000 personas por el odio racial que ellos saludan. Es evidente que quien exhibe una bandera nazi sabe por qué lo hace. No me creo que es un grupo de chicos traviesos. Que las tribus urbanas quedan en la adolescencia y fue exactamente lo que me pasó a mí. Dejarte entrar. Ahora, yo te estoy reprimiendo. ¿Sabes qué? ¿Vos querés prender fuego a mi iglesia? Y yo te puedo dar con el monitor en la cabeza y te la vas a tener que bancar. Porque acá hay una línea. ¿Vos no sos creyente? ¿Sos homosexual? ¿Sos abortista? Hacé lo que vos quieras. Ahora, si vos querés prender fuego a mi catedral, y bueno, te vas a cruzar, te encontrás con un cruzado. Atención, público femenino, se viene el 30º Encuentro Nacional de Mujeres. Nacional de Mujeres que se realizaba en Mar del Plata. Vemos estos grupos ultracatólicos mezclados con estos grupos neonazis. Ahí vimos a Pampillón y a todo su grupo junto con el Bandera Negra accionando de la misma forma y ya empezando a recomponer relaciones. Salieron como grupo de choque a golpear al grito de putas aborteras, les pegaban con cadenas en las inmediaciones de entre la catedral y la municipalidad. A nosotros nos querían mostrar que estaba el enemistado y que no estaban con Pampillón, pero se los veía. Fue el acto de la catedral, lo más claro posible, ¿no? Lo más claro que estaban ahí, dialogaban atrás de la gente, de los católicos que estaban rezando, y operaban juntos. Cómo se manejaban con total familiaridad los miembros de esta banda neonazi con los policías de civil de la bonaerense que en ese momento estaban actuando. Thank you.
No fueron con ninguna intención pacífica contra un grupo de católicos que estábamos rezando. Fueron monstruos los que estaban del otro lado. Esos no son mujeres, esos son monstruos. ¿Cómo pasó que esté el Rusito también, me pregunto, cuando el Rusito había cometido un acto de violencia contra unas pibas unas horas antes y se lo habían llevado detenido frente a las cámaras, que hay registro? Agrede a las socorristas de Enred, estuvo parado varias horas frente a la catedral con un escudo, con una simbología neonazi, con un palo. Nadie le dijo nada, es más, hay fotos de la policía parada al lado de él. Estaba con un pasamontañas y un escudo con símbolo de las SS en la puerta de la catedral, y cuando pasan mujeres socorristas, las golpea. Lo llevan detenido y lo dejaron volver. Más tarde a la noche participó en los incidentes de la catedral, del lado interno de la catedral. Ezequiel, que es el jefe de calle en la comisaría primera, hablando con el Rusito, con Gonzalo Paniagua, con Marco Caputo. Está hablando con todos ahí, en una ronda, dando instrucciones de dónde ubicarse. Policías de la bonaerense de civil llamaban a estos pampillones, le decimos nosotros popularmente, por sus apodos. Utilizaron la misma iglesia como un lugar de detención para detener mujeres de manera ilegal. Cuando me entran al pasaje catedral, hay gente de todos, o sea, hay policías, hay gente que identifico, estaba pampillón, y había gente que no era policía, o sea, eran pibes de 18, 19 años que son del grupo de pampillón. Ellos acordonan el lugar como si fueran policías. Son civiles. Eso es lo que te da la pauta. Eso, y después lo que vi adentro cuando estuve privada de mi libertad, es que ellos actuaban en conjunto. De lo que único que se hablaba era de las pintadas en las paredes del movimiento de mujeres, de la posibilidad de haber prendido fuego a la catedral y demás, porque el clima que se había instalado era pro grupo neonazi, no en contra. Está bien, los medios no decían que eran pro grupo neonazi, decían que eran católicos, que eran creyentes, que eran padres de familia que estaban en contra de que prendan fuego la catedral. Es por eso que en un sentido arrancó perdiendo políticamente. La opinión pública, o sea, a través de toda esta vuelta de las cosas y esta campaña, extrañamente estaba a favor de los nazis. Porque ¿qué hizo la justicia rápidamente? No abrió la investigación al accionar de la policía en la catedral, porque el plafón, digamos, social estaba inclinado para otro lado. Y ahí se enterró toda posibilidad de investigar cuál era la conectividad entre esos grupos y la policía. Lo que luego dice Caputo en su teléfono secuestrado y que quedan los mensajes, lo que dice Caputo, que la policía le dice, bueno, chicos, vuelvan a la catedral, pero cámbiense de ropa, digamos, como que no nos manden en cana, que somos nosotros los policías los que los estamos soltando, y que ustedes, que acaban de atacar mujeres, van a volver a atacar más mujeres. El propio Caputo se encarga de aportarnos la información. Sí tenemos connivencia con la policía. Argentina tiene que perder el temor a hablar de la represión. El delito hay que reprimirlo. ¿Quiénes son ellas para ir y quemar una catedral, como querían hacer? ¿Por qué? ¿Porque es políticamente correcto decir que hay que dejarlas? No, yo no las dejaría nada. Muchas de las que manifestaron enfrente de la catedral me parecen lacras. Tienen que agradecer que se cruzaron en la catedral con esas personas y no conmigo, que soy católico. Era esencialmente por esto. No solo por esto, que tengo un rosario, sino por esto. Porque no es un dato menor que los tres magistrados, como la Trinidad, estén abajo de un crucifijo. En última instancia, Dios está por sobre los señores magistrados. Y nuestro sistema constitucional y legal es un sistema teológico.
le vendía pastillas. Este Moreno Iglesias vende droga en sus boliches, le vendió droga, no se la pagó y le ofreció que le pagara con favores sexuales en un baño, y ahí es cuando Rusito le pega a este Moreno Iglesias, se pelean en el baño y ahí empiezan esa rivalidad que tienen porque se lo vive denunciando. Me acabo de enterar, no sabía nada de eso. ¡Wow! ¿Sexo por drogas? No sabía nada, me acabo de enterar. Aparte no tengo nada que ver con las drogas yo. Además, soy bastante perseguidor, digamos. El sol comenzaba a salir en la ciudad y Javier cerraba su bar. Estaba terminando de limpiar con un grupo de amigos cuando escuchó el ruido de la rotura de los vidrios por el lanzamiento de piedras hacia el frente de su local. Y en ese momento supo inmediatamente quiénes lo estaban atacando. Era un sábado a la noche, ya digamos domingo a la madrugada. Escuchamos los ruidos, nosotros estamos haciendo la cuenta, cargando las heladeras, y escuchamos los ruidos de gritos primero. Judío puto, salí. Eso ya me quedó, soñé muchas veces con esa, me quedó muy, porque fue muy agresivo. Estaban como endemoniados, corrían, iban para hasta la calle y volvían. Ruidos de piedras contra la pared, rompieron los vidrios, que son chiquitos los vidrios de la puerta, de planta baja. Y también rompieron un vidrio de arriba, tiraron piedras tipo ladrillos. Javier es presidente de la Asociación Marplatense por Derechos e Igualdad. Uno de estos jóvenes tenía un arma de fuego que no la accionó contra nadie, pero amenazaba a la gente con el arma para que la gente se fuera. Gritaban que iban a matarme, que si no es hoy, iba a ser otro día. Me han gritado judío puto, homosexual de mierda, te vamos a matar, te vamos a agujerear la panza. Empezamos a intentar que esto se denuncie y empezamos, cuando recabamos toda la información, a ver que se estaba tratando en realidad de una asociación ilícita, que era un grupo que estaba organizado, digamos, para cometer actos violentos. La propia asamblea, como una sociedad sin fascismo, empezó a funcionar como una comisión investigadora independiente. Juntó todos los datos. Ahí fue la razón por la cual nosotros elaboramos el informe, que digamos, es público, que es el informe que realizamos desde la asamblea, en donde contamos todo, digamos, damos toda la información, lo ingresamos por mesa de entrada al municipio, como para que, digamos, no se pueda, digamos, decir que no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. Después de la presentación de ese informe y después de que le explicaran el informe a la fiscalía, empezaron las detenciones. Así fue como elevamos a la Procuradora General de la Nación, a la doctora Gil Garbó, esta propuesta, y fue así como se creó este equipo de trabajo, cuyo objetivo fue una investigación integral y completa de todos los hechos para observar si se trataba de hechos aislados o se daban todos en un contexto, en una situación, y había un hilo común. Se pidió la detención, se pidieron allanamientos. Tras las detenciones cesaron los ataques. No hubo ningún otro, digamos, hecho de violencia, ni amenazas, ni lesiones. Eso fue, digamos, automático. Cuando se producen las detenciones, no pasó más nada. La jornada de hoy está destinada a escuchar el alegato del Ministerio Público Fiscal. Adelante, doctor Petigiani. Cada uno va formando convicción en base, digamos, a las situaciones. La idea de la organización creo que requiere, digamos, es un concepto que requiere un análisis un poquito más complejo y algunos ingredientes que me parece se están, digamos, olivantando. Si yo te pregunto quiénes son los integrantes de la organización, me parece que, digamos, cuesta encontrar, digamos, los nombres de esos componentes. Considero que no se pudo demostrar la existencia de ese grupo organizado integrado por todos los imputados, ni que su accionar fuera continuado y planeado en el tiempo. La postura del fiscal no acompañó en nada. Hizo un rol más parecido al de un abogado defensor que al de un fiscal. Un fiscal que no ha acusado, lamentablemente no es solo en este caso, es un fiscal que no acusa. Debe tenerse presente, señor presidente, que la ideología no se castiga, no está incluida en un tipo penal. Un fiscal reconocido como el que no quiso enjuiciar a los miembros de la CNU,
que fue una versión de la triple A marplatense. Un grupo parapolicial que durante la época de la triple A cometió hechos aberrantes en la ciudad de Mar del Plata y que para el fiscal no había, digamos, delito de lesa humanidad. ¿Cuáles fueron los hechos planeados, señor presidente? Entiendo que ninguno. Pero que quede claro, señor presidente, este Ministerio Público no está sosteniendo la impunidad. Se condena a Alan Olea y se le imponga la pena de 10 meses de prisión. Se condena a Franco Pozas y se le imponga la pena de 10 meses de prisión. Se condena a Alexander Levchenko y se le imponga la pena de 1 año y 6 meses de prisión. Se condena a Nicolás Caputo y se le imponga la pena de 3 años de prisión. Se condena a Gonzalo Paniagua y se le imponga la pena de 2 años y 6 meses de prisión. Marcos Caputo se ha sometido a un tratamiento tutelar por el periodo de 1 año. Se absuelva a Giordano y Giuliano Spagnolo en razón de que ninguno de los delitos imputados fueron cometidos por los nombrados. Se absuelva a Alan Olea, Franco Pozas, Alexander Levchenko, Marcos y Nicolás Caputo y Gonzalo Paniagua de los delitos de ser parte integrante de una organización destinada a imponer sus ideas por la fuerza o a realizar propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza, religión o grupo étnico. Esta es la posición del Ministerio Público, señor presidente, y probar de conformidad será justicia. Gracias. El señor fiscal, que le debo decir, pese a que valoro, la verdad, el coraje que tuvo enfrentando los medios y todas las críticas que recayeron sobre usted. Nunca existió tal asociación, creo que está más que probado. Yo nada más decir que yo soy inocente de lo que se me acusa. Yo me he sentido realmente muy ofendido los últimos 2 años porque yo me siento inocente, yo soy inocente. Lo único que quería decir es que soy inocente de todos los cargos que se me imputan. Bueno, yo lo único que tengo que decir, ya declaré y me considero inocente de todo lo que pasó. Como habrá dicho mi defensora, soy inocente de todos los cargos. Quisiera decirles que lo único que quiero es continuar con mi vida. ¿Se ve absolver de los principales delitos de organización? Solo han logrado acreditar algo de sospecha. Directamente dictar la absolución de mi asistido. A uno le genera impotencia toda esta situación y todo este manoseo que venimos pasando hace 2 años y 1 mes ya entre cárcel y arresto domiciliario. Nada más, señor juez. Bien. El Ministerio Público Fiscal no estuvo representado en la altura que debió ser representado por el doctor Petigiani. Reputar a estas personas de chicos con actos infantiles, lo único que me queda decir, sentí vergüenza ajena. Es la primera vez que prima la racionalidad. Y quedó en descubierto que se forzó la competencia de los jueces federales cuando en realidad no había ningún tipo de acreditación de organización y que se trataba, digamos, de enfrentamientos de grupos de jóvenes, más allá de la irracionalidad que mostraron las querellas en cuanto a pedir escalas de 15 años de prisión. Y el Ministerio Público Fiscal, con criterio lógico, en algunos casos pide 3 años, en otros casos pide 10 meses y en otros casos pide absolución. Como yo te digo, yo creo que podés ir festejando. Los míos son inocentes. Yo creo que podés ir festejando. Yo creo que podés ir festejando. Yo lo que voy a decir es esto. También ustedes pidiendo 15 años para personas cuando en Nuremberg le dieron condena a alguno de 12 años de absolución. 15 años para estos jóvenes, por no decir para estos pelotudos, que habría que cagarlo patada en el orto, ¿verdad? Digamos, es digamos, también un exceso. Mirá, cada quien representa los valores y sabemos cómo estuve toda la noche estudiando. Sí. Esto es la punta del iceberg. No jodamos porque... Pero vale. no hay mucho más, ¿eh? ¿Qué? No, ahí se acabó, de otro mundo más. Juan Pillón, Alejandro Fibiondini, ¿qué me estás hablando? No, y todo lo que hay para abajo. Están todos peleados. No tienen no están organizados como el sionismo ni nada. Estos son, viste, más... El sionismo está muy organizado, es todo un país. El sionismo es un país. Por supuesto. Es Israel el sionismo. A ver, decir sionismo es lo mismo que decir israelí y decir judío. ¿Sos antisionista o sos antisionista? Es lo mismo decir Rocha y lo mismo. Es lo mismo decir Rocha. Si sos antisionista, sos antisemita. No hay otra. Esto lo dijeron varios. Es un ministro israelita. Ahora, la pregunta es esta. Yo te voy a hacer una pregunta a vos. ¿Lo que hizo Josué con los cananeos, matándolos a todos, es genocidio o no? Eso lo hizo Dios. Cuando quieras. Bueno. Chicos, adiós. Chao. El saludito un poquitito feo. Un poquitito feo el saludito. Tratá de no hacerlo conmigo. No fue intencional. Tratá de no hacerlo conmigo, dale. A la izquierda. A la
Perpetrados por los acusados incitan al odio, a la hostilidad, a la discriminación, la violencia, son todos sentimientos destructivos del orden social y democrático y que se proyecta a todos los individuos en razón de su pertenencia a grupos cuya vulnerabilidad social viene a acreditar en el transcurso de la historia. Se nos ha presentado un falso escenario que sitúa estos delitos de odio como una confrontación entre tribus urbanas por la disputa del espacio público. La incitación provocadora al odio hacia determinados grupos definidos mediante la referencia a su color, raza, religión, origen nacional o étnico, crea un peligro cierto de generar un clima de violencia y hostilidad que puede concretarse en actos específicos de discriminación. Y nuestro preámbulo, nuestra constitución y los convenios internacionales que forman el bloque de constitucionalidad tienen que garantizar la seguridad existencial de los colectivos especialmente vulnerables, de los travestis, antifascistas, ateos, homosexuales, pan, todos gozan del derecho y de la protección para ejercer los derechos que la constitución les acuerda. Entonces, los graves hechos que se han ventilado en esta audiencia oral, consumados a lo largo del tiempo, han generado en nuestra ciudad un envenenamiento del clima social. Los acusados profesan una ideología totalitaria, racista y violenta. La dinámica del odio que estimula la ideología nazi conlleva a buscar la reafirmación frente al otro, frente al diferente, mediante la violencia. El objetivo ante el distinto, el inferior, el no ario, primero es hacerlo callar para después alejarlo y finalmente exterminarlo. Los delitos cometidos por los acusados ponen en peligro el sistema de convivencia basado en la dignidad y en la igualdad. El Ministerio Público Fiscal y las defensas, la interpretación que han hecho de los tipos penal es tan descaminada que a uno le pasa lo que dice Jacobs. Tiene que encogerse de hombros y mirar sin comprender. Debemos señalar que el Estado castiga a los intervinientes en este tipo de agrupaciones, porque si se espera que los integrantes de estas agrupaciones pasen a la acción, el derecho penal llega demasiado tarde. Mar del Plata, 3 de mayo de 2018. Por lo expuesto, el tribunal resuelve por unanimidad condenar a Oleksandr Levchenko por tomar parte en una agrupación destinada a imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor,
en concurso ideal con el delito de pertenecer a una organización y realizar propaganda basada en ideas o teorías de superioridad de una raza, religión o grupo étnico. A la pena única de 9 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, condenar a Alan Manuel Olea por organizar una agrupación destinada a imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor. A la pena de 9 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso. ¡Silencio! Hay citas legales. A Gonzalo Salomón Paniagua. A la pena de 9 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso. Hay citas legales. Condenar a Nicolás Capoto. A la pena de 8 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas. Hay citas legales. A Juliano Españolo, a la pena de 5 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso. A Franco Martín Poza, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso. Hay citas legales. Marcos Daniel Caputo, a un periodo de tratamiento tutelar de 2 años conforme a las pautas que se establecerán durante la ejecución de la sentencia. Absolver libremente y sin costas a Giordano Españolo. Revocar los arrestos domiciliarios concedidos en beneficio de Alan Emanuel Olea, Gonzalo Salomón Paniagua, Alexander Levchenko y Nicolás Caputo. Y ordenar la inmediata detención de Giuliano Españolo. Regístrese, notifíquese y cúmplase oportunamente, archívese. Hay 3 firmas: Bernardo Vivel, Roberto Falcone, Mario Portela y la del secretario federatario Ángel Vidal.